Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es miércoles 31 de agosto de 2022 y estas son las noticias. De enero a julio de este año, se han abierto 4.092 carpetas de investigación en Hidalgo por el delito de violencia familiar, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este martes, el Área de Comunicación de la Secretaría de Salud de Hidalgo informó que existe un nuevo caso sospechoso de viruela símica y que actualmente está en proceso de revisión en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE. Ayer, la Secretaría de Salud Federal reportó que se registraron 255 nuevos casos de coronavirus en Hidalgo, de acuerdo con el informe técnico diario del COVID-19. Padres de familia de la primaria Francisco I. Madero, ubicada en la comunidad San Ignacio Nopala, en Tepeji del Río, se manifestaron frente a las instalaciones del plantel en protesta por la falta de varios profesores desde hace 2 años, previo a que comenzara la pandemia de coronavirus. Este martes, 5 niños de entre 9 años y 4 meses de edad, además de 3 niñas de 8 años, 4 años, 3 meses y 11 meses, se incorporaron a una familia a través de la figura de adopción en Hidalgo. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Recuerden mantener y reforzar todas las medidas de bioseguridad.